El nostre convidat d'avui va néixer a Esmeraldas, Ecuador. Es tracta d'un atleta que compta amb diversos rècords equatorians en el 110 metres tanca i en salt d'alçada. Va participar en els Jocs Olímpics de Pequín del 2008, on va aconseguir classificar-se per la final. És CEO d'un centre d'entrenament personal, el Personal Best Gym, situat al barri de Cap Pont. Avui ens acompanya l'Startup Week Jackson Quiñones. De deporte de alto rendimiento en todos los aspectos. ¿no? En todos los aspectos quiere decir que muchas veces tú intentas eh, apostar por, por un deporte en concreto y el deporte por alguna razón no te quiere. ¿vale? Entonces, en el 2004 es cuando yo ya veo que el deporte a mí me comienza a querer. Me comienza a querer porque todo lo que yo le estoy dando él me lo está devolviendo en forma de participaciones en, en competiciones importantes. Ya había ido antes, al 2003, al Campeonato del Mundo, pero había tenido una actuación bastante pésima, deplorable, de verdad, triste. Pero en el 2005, cuando fui a los Juegos, eh, al Campeonato del Mundo en Helsinki, eh, hago una buena competición, aunque esta es mi última carrera, que fue tres carreras después. Eh, ...en la eliminatoria, en la competición anterior, había hecho... ...me había acercado al récord de España, aunque yo no era español. Y bueno, había ido a competir a República Dominicana, Santo Domingo... ...había ido a Manaus, esto es Brasil, Barquisimeto, esto es Venezuela... ...y vuelvo a un campeonato eh, iberoamericano. Este es, para que veáis, que soy un atleta de retirado ya, de 42 años... ...pero es un poco todo mi historial deportivo... Eh, ya, como, como, como atleta español, ¿vale? Juegos Olímpicos del 2008, Juegos Olímpicos del 2012, Campeonato del Mundo en Osaka, en el cual tengo el récord de España, a, eh, a, obtengo el récord de España, eh, in, in, innumerable de competiciones que, que me han llevado a, a, a colocarme en lo más alto del ranking mundial. En estas competiciones que, 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 que llegué a competir, eh, llegué a competir en, en los campeonatos de Europa de Birmingham y me coloco en el tercer del ranking mundial. A partir de allí, en el 2005-2007, mi vida pasa a cambiar drásticamente. Drásticamente quiere decir por qué: porque obtengo la nacionalidad un año anterior. Y, y, y la verdad que la, la obtuve de una manera muy positiva y que eh, el, el, el objetivo de la charla de hoy es eso, transmitiros positividad y transmitiros eh, eh, fe en, en las cosas que, 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 que hacéis. La, la, la obtengo de una manera muy disciplinada, la obtengo sin intentar forzar ninguna, de ninguna manera. Mira que es el 2007, que es mi primera competición con España, pero yo llevo viviendo desde el 99, o sea, llevo ya... Ocho años casi viviendo aquí. Entonces es, era como, me lo ofrecieron, me lo tuve que pensar, lo medité con mis padres, con mis amigos, y a partir de allí no sabía cómo iba a ser mi vida, pero aposté a por ello. Y fue donde obtuve mi primera, con, mi primera medalla a nivel internacional con el equipo español. Fue una cosa muy, muy, muy positiva. Otro de los logros muy importantes en mi vida como deportista fue al año siguiente, en el 2008. Y fue a acudir a los Juegos Olímpicos. Tenía 28 años, estaba en mi plenitud deportiva, era el, el como la cumbre de mi, de, mi, de mi carrera deportiva, más que todo en mi especialidad, que es el 110 metros con valle, que es la velocidad. Y acudo a los Juegos Olímpicos y ahora el sistema de clasificación a Juegos Olímpicos es diferente, pero antes era muy duro, era muy, muy, muy callejero, por decirlo. ¿no? Eran muchas carreras al día, muchas carreras en, durante una semana y el cuerpo tendría que estar bastante descansado para poder llegar. Para yo llegar a la, a la final tuve que correr entre cuatro y cinco carreras. Mi cuerpo estaba preparado para hacer tres carreras al 100%. Y al final pude obtener la cuarta carrera que fueron los la, mi final olímpica. Tengo medallas, como decía la medalla de Birmingham. Tengo medallas en campeonatos de Europa. Tengo medallas en campeonatos iberoamericanos. Y, y demás, pero para mí especialmente mi gran victoria a nivel deportivo es un séptimo puesto. Fijaros, un séptimo puesto. ¿Por qué? Por la lucha y el sacrificio que me costó llegar a Juegos Olímpicos, que era mi meta desde pequeño. Cuando cogí mis cosas y me fui a Ratlet, a Estados Unidos, cuando no pude aceptarlo, pensaba que había fracasado, me vine a España con la bandera de Ecuador. Competí eh, en Campeonatos del Mundo en Helsinki, me fue pésimamente en el 2005, llevaba cinco años intentándolo, hasta que llegó el 2007 y posteriormente el 2008 y conseguí mi objetivo. Ojo, quedaros con esto, séptimo puesto, es mi mayor logro a nivel deportivo. Después, eso me ha llevado a tener... Innumerables logros más eh, importantes también, ¿no? He tenido eh, tres récords de España: 13.58 en pista cubierta, 7.56 y 7.52. En atletismo, por si no lo sabéis, nosotros en invierno, en esta fecha, hasta más o menos marzo, corremos solamente la mitad de la distancia olímpica, que son 60 metros. Entonces, es para que los aletas de velocidad, ya que nuestros músculos en verano tienen mejor temperatura y las lesiones eh, están a la orden del día con las temperaturas más bajas, eh, la internacional, la JAF, ha creado una competición bajo techo. ¿Vale? Y no es una prueba olímpica, pero es una, una, una prueba que, 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 que tiene mucho recorrido. ¿no? Eh, como os decía, he tenido los. Tres récords de España, 758, 756 y 752, es mi mejor, mi mejor marca. Y después tuve el récord de España en aire libre. Aquí sí que es en la distancia olímpica. En mi primer año, el, el anterior récord de España eh, era 1340, el anterior de récord de España. Y yo lo igualé. Era mi primer año como atleta español. Y en mi segundo año... Hice 1334 en el 2006 es cuando decía que mi vida había cambiado. Pero en el 2006 yo era español, pero no podía competir internacionalmente con la, con la camiseta. Porque los atletas que estamos en un proceso de cambio de bandera nos penalizan con un año, de competi con un año sin competir. Pero yo tenía... podía competir dentro del territorio eh, español y tuve el récord de España. Y después me fui a los campeonatos de, del mundo en Osaka y tuve el 1333, que es un número que me, me encanta, porque, porque tiene muchos tres y ya a partir de aquí ya se me ha quedado dentro de mí, que, que, que es muy importante. Para que veáis esto es un poco... Eh, mi altar, ¿no? Eh, mi, el haber conseguido unos Juegos Olímpicos en Atenas, el haber ido a unos Juegos Olímpicos en Beijing, en Pekín, en Japón, en China, y haber ido a los, mis últimos Juegos Olímpicos en Londres. Uno de mis objetivos era poder ir a competir a cuatro Juegos Olímpicos, pero ya comencé un pelín tarde porque el, 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 mi objetivo como deportista mis primeros años fue difícil, fue difícil porque no acababa de encontrar un poco eh, la línea hacia, hacia ese objetivo que quería conseguir. ¿no? Mi objetivo era hacer cuatro Juegos Olímpicos, estuve entrenando para Río para, para de Janeiro, que era el 2016. A estos Juegos Olímpicos yo llego con 32 años. Y la verdad que ya me costaba mucho poder mantener mi condición física atlética como, atlética como la que tenía en el 2008. Las mañanas eran más duras, levantarme era un sufrimiento. Mis patrocinadores me, me, me apoyaban, pero me seguían apretando, porque aquí es una... una una, una, una seguida de resultados si tú no tienes resultados tus patrocinadores te siguen te siguen apoyando pero yo ya mi, mi visión ya la venía mirando hacia otro hacia otro hacia otra mirada hacia otra vista así que eh, me quedé con solamente tres juegos olímpicos y para mí esto es lo, lo una de las cosas más importantes que he conseguido en mi carrera como, como deportista el negocio del deporte eh, cuando, cuando yo veo que mi cuerpo ya no comienza a estar de la manera en que a mí me gustaría para estar al 100%, yo comienzo ya a fijarme en otras cosas. Y yo comienzo a pensar, ¿en qué soy bueno? En el deporte. Voy a intentar hacer negocio del deporte. ¿Cómo? Comienzo a mirar. Comienzo a investigar. Comienzo a, 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 a visionar. Comienzo a visionarme en el 2010, cuando tenía 30 años y no veía, yo sabía que mi retirada como mucho iba a llegar seis años después, como mucho, por mis contratos y más patrocinadores. Pero veo que puedo tener una salida hacia, hacia la vida laboral con el negocio del deporte. Y es donde yo abro, y es donde yo abro personal best. Personal Best, para, que, para la gente que, que, que no sabe personal best es cuando tú compites en atletismo, en atletismo, y tú consigues una marca, te ponen PB, que es personal Best. Entonces tú tienes tu marca 1333.pb. Es tu mejor marca. Yo le pongo ese nombre a mi, a mi centro porque digo, yo que quiero vender, yo que quiero conseguir que la gente que venga a mi centro y me lo compre. Es venderles su mejor marca, su mejor versión. Y a partir de allí comienzo a, 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 a crearlo. Se preguntarán, ¿qué es Personal Best? Personal Best es un centro de entrenamientos personales. Solo gestionamos entrenamientos personales. Eh, cuando la gente dice, bueno, tienes un gym, a mí no me gusta decirle que tengo un gimnasio, a mí me gusta decir que tengo un centro de entrenamientos. Sí que es verdad que entra en confusión por mi figura como atleta de alto rendimiento, que la gente dice, ah, no voy a tu centro, ¿por qué? Porque me vas a machacar, y aparte de allí yo no estoy para competir en, en, en unas Olimpiadas o en un campeonato del mundo. Pero ese es el objetivo que yo quiero intentar. Intentar ver las posibilidades que tienes tú para poder explotarla y que con un periodo corto de tiempo tú puedas conseguir un objetivo muy grande. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Trabajamos muchísimo tiempo para conseguir un objetivo muy, muy, muy grande. ¿Qué es lo que a nosotros nos, 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 nos diferencia de mi negocio del deporte? La exclusividad. Nosotros tenemos diseñado un circuito de entrenamientos que cuando tú entras al centro de entrenamientos, tú no te ves con ningún otro cliente, ni en el pasillo, ni en el vestuario, ni en las salas de entrenamiento. Tenemos distribuido un periodo de, 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 de circuitos de horarios para que ellos no se junten. ¿A mí de qué me viene esta idea? Esta idea me viene de un viaje que yo me hice a Los Ángeles, Los Ángeles y Nueva York, en el cual los actores y actrices entraban a este tipo de centros para preparar sus papeles de televisión o sus papeles de, de cine. Entonces, llegas allí y tú coges, te vas, te preparas. Eh, Will Smith entra para ser Hancock, y, que es de un superhéroe. ¿no? Entra, eh, se prepara durante seis meses y sale. De ahí me viene la idea. Entonces, nosotros tenemos unas duchas equipadas con, con productos de primera, porque a la gente le gusta sentirse especial. La gente, cuando pensé en el centro, dije, voy a hacer el vestuario o la ducha mejor que la de mi casa. Y yo, prácticamente llevo 12 años eh, eh, saliendo de entrenar, entreno, me ducho más en el gimnasio que en mi casa. ¿Por qué? Porque es donde me siento cómodo. Tienes tus toallas, tus jabones. Todas las chicas tienen eh, detalles como la plancha de pelo, el secador, eh, perfume, colonia, eh, productos de higiene femenino. Eh, los chicos lo mismo también. O sea, está equipada como si fuera el, 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 el baño de tu casa, el lavabo de tu casa. Servicio de bebida. Odiábamos que la gente fuera con la bebida. Oh, vengo a entrenar. No, no, no. Tú vienes allí, tienes una esquina donde tienes agua, acuario, Powerade, eh, todas las bebidas isotónicas para entrenar. Lo que queremos es ponértelo fácil para que tú entre, entrenes. Aparte, el trato. El trato de nosotros es exclusivo. Nosotros no tenemos un alto volumen de, de clientes de, de entrenamiento por eso. Para intentar darles un trato y que los clientes sean amigos nuestros. Amigos nuestros, quiero decir, de que nos cuenten un poco su vida, porque a partir de ahí nosotros podemos diseñarles un entrenamiento mejor o, o incluso poderles sacar su mejor versión, que es el PB, el personal best, en momentos en el que no están al 100% de ánimos. ¿no? Eh, otra cosa, nosotros nos vienen personas de diferentes tipos de niveles, desde un niño que quiere... Optar a estar mejor porque el Barça le ha fichado eh, y lo recogen en Yeida y se va tres días de la semana a entrenar a Barcelona y se ve que, que su preparación al principio, antes de llegar a fichar del Barça, eh, no, le ha, no, no le ha servido de tanto y que ve que sus compañeros de Barcelona o de Gerona o de otros países eh, van mucho más fuerte que él y necesita reforzarlo. Nosotros cogemos y le ayudamos. O Señora que tiene una discapacidad en el pie, que no puede caminar o no puede correr, nosotros les intentamos hacer un entrenamiento adaptado a su, a su condición física. Os cuento un poco lo que es mi, mi idea y mi, y mi negocio, ¿no? desde que comencé como aleta hasta el momento. Eh, nuestra, comunicación, nuestra comunicación es muy sencilla. Intentamos eh, crear ese vínculo privado. Y no intentar tener una comunicación muy amplia. Ahora estamos trabajando a nivel de redes sociales. Tenemos una página web. Pero lo importante de nosotros es coger y traer al señor Pedro, darle un trato exquisito. Y que el señor Pedro se lo cuente a su amigo, que es el señor Juan. Y el señor Juan venga a nuestro centro y diga. Y así crear ese. ¿vale? ese esa, esa red de, 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 de comunicación. Nuestro centro, para que veáis, como decía antes en la presentación, está en el barrio de Capón. ¿Por qué cogimos ese sitio? Cogimos ese sitio porque una de las cosas que hicimos en nuestro estudio de mercado fue que de cada 10 personas que iban al gimnasio, 3 llegaban al centro, daban vuelta con el coche y decían, no encuentro parking, me voy a casa. ¿Qué creamos nosotros? Un barrio en el cual no tengas que pagar zona azul, un barrio en el cual tengas zona de aparcamiento, en el cual que puedas salir de tu casa cinco minutos antes, o diez minutos antes, o siete minutos antes, y llegues a la puerta del gimnasio, toques el timbre y te recibe el entrenador. Eso es una de las cosas que, que cogimos. Esta foto aquí que no se ve, pensaba que se iba a ver un poco mejor, es Saúl Cravioto. Saúl Cravioto, ya sabéis, es triple campeón olímpico, triple medallista olímpico, porque un año le falló ahí la plata del bronce. Y vino y me firmó la, 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 la foto. Para que os dais cuenta, las toallas son personalizadas, las lavamos nosotros. No las llevamos a un centro para que no las laven, las lavamos nosotros. Porque esos son detalles que marcan la diferencia. Y, y utilizamos el mismo olor en todo: desde el jabón, la crema de afeitar de los chicos, la colonia de las chicas, el jabón, la espuma, el acondicionador, todo utilizamos el mismo olor. De hace 12 años. ¿Por qué? Porque cuando la gente venga y diga, tú dices, ¿Qué, qué bien hueles, ah, no, vengo del gimnasio. ¿A qué gimnasio vas? A personal ves. Ese es ese es el objetivo. Ese es, ese es mi detalle de marketing. Ese es el objetivo que yo quería marcar. Nosotros no tenemos eh, la típica recepción donde hay una chica. Uh, o un chico super cachas o una chica super mona y diga, "Hola, buenas tardes, somos ¿No personal, ¿qué qué, qué necesitas? Mira, las tarifas son esto y esto." No. Tocas el timbre, "Hola, vengo a preguntar por la por el entrenamiento personal. Por favor, siéntate. ¿Quieres un café? Toma." Y a la gente que viene a preguntar por nuestro centro le dedicamos el tiempo que haga falta y le, le dedicamos el tiempo que no que ellos necesiten contarnos su historia y nos vienen como Hola, mira, estoy apuntado en el gimnasio, eh, pago la cuota, son 100 euros, y, y me cuesta y, y me cuesta volver a engancharme. No sé qué me pasa, quiero animarme, quiero engordar, quiero adelgazar, quiero poner más cachas. Y nosotros decimos, te ayudamos en todo lo que necesites hasta donde nos dejes entrar. Cuando digo hasta donde nos dejes entrar, ¿qué quiere decir? Que yo puedo coger y decirte, ¿quieres que me dejes entrar en tu casa? Yo entro en tu casa y te digo, nevera, esto, fuera, esto, fuera, esto, fuera. Esto, fuera. Normalmente el 90% va afuera. O sea, el 90%. El 90%. Porque ya, sabe, ya sabéis y vosotros más que nadie sabéis que somos lo que comemos. Y es importantísimo. Y ya veis, un poco: vestuarios, taquillas, las taquillas. Odiamos las taquillas esas que son las ta típicas taquillas de gimnasio de boxeo. Que son esas pequeñitas que tienes que meter toda la ropa a apelotonada. Tenemos una taquilla género. Como un armario, cuando se abre, se ilumina, puedes dejar, sacas tu zapatero, cuelgas, te sientas. O sea, una pijada, de hace 12 años, pero una pijada. Y, y, y demás. Eh, nuestro modelo de trabajo, como digo, nuestro, nuestro objetivo es, es colaborar con aumentar la práctica de actividad física, que la gente tome conciencia y lo importante es que es necesitar hacer ejercicio. Nosotros, nuestra misión en, en, este, en este business, en este negocio, es que cada vez haya más gente utilizando este, este este sistema de entrenamiento. Porque es una cosa que es desconocida, o era desconocida hace 12 años, que ahora llegaremos un poco ahí, y que poco a poco vayamos intentando que la gente tome conciencia de lo importante que es, que, es eh, eh, que, que es hacer deporte. Nuestro objetivo tampoco no es competir con los grandes gimnasios, rollo, Eke, Treble, Thank you, Royal, eh, etc, etc. No es competir con ellos. Su objetivo de ellos, por si no lo sabéis, ahora estoy haciendo un poco de publicidad, eh, por, por si no lo sabéis, es que ellos vayan al centro, tú te apuntes, pagues 100 euros y que vayas una media de... Si, si, los días tiene, si la semana tiene, si el mes tiene 30 días, que tú acudas entre 10 y 12 días a entrenar. Ese es su business. Pero tú estás pagando 100 euros para ir 12 entrenos. 12 entrenos. 12 entrenos que te tienes que duchar con todas las personas que encuentres allí, que puedas pillar alguna. algún... algún um, hongo de pie, que puedas... Eh, eh, compartir las salas con más gente que no tengas un entrenamiento personalizado, que no tengas a una persona detrás diciéndote: Eso no puedes comer, eso tienes que entrenar, aquí tienes que llegar, esto vamos a conseguir. Estoy con agujetas, vamos a entrenar porque se quitan entrenando, vamos a entrenar. ¿eh? Entonces tú vas ahí, pagas 100 euros y te dicen: Tiene las puertas abiertas, señor. Y el que te abre la puerta te dice: Vas a venir 12 días, como mucho, 13. Y tú dices, vale, y estoy poniendo el caso del que más va. El que más va, va entre de 12, 12, 12 días, más o menos. Y después el, el servicio. Tenemos un servicio de calidad que, que intentamos potenciarlo al 100%. Nuestro mercado es Yeida. Nuestro mercado no queremos que venga. Nuestro mercado está centrado en la ciudad, en nuestra comarca, tenemos gente de Puebla, Alcarraz, Refarrera, eh, Alpicat, eh, bello tenemos eh, y toda la gente, y toda la gente de Yate, tenemos gente de la Cerdera, tenemos gente de SUC, de, de raimat, que vienen a nuestro centro por ese trato, pero no lo hemos conseguido yendo a poner un banner de publicidad allí. Lo hemos conseguido gracias a que otras personas han contado a ellos y, y han podido venir. Nosotros, eh, para que veas, uh, uh, nuestro, nuestro volumen de gente al día es entre 17 y 19 clientes, entre 17 y 19 clientes eh, eh, al día. Ahora estamos entre los 20 a 22 clientes diarios. No tenemos muchos, pero ellos van rotando. Uno entra a las 7 de la mañana, 8, 9, 10, hasta las 9 de la noche. Tenemos dos salas, somos cuatro entrenadores y nos vamos eh, al turnando. Eh, muchos clientes nos hacen, para que no veáis, no, no, no creáis que entrenan todos los días, no te creas que tienes que machacar todos los días como un atleta de alto rendimiento. Entrenas entre dos y tres entrenamientos al, a, a la semana. Eh, muchos nos dicen, es que quiero entrenar fuera. Nosotros te ayudamos, te pasamos todo lo que tú nos ayudes fuera de tu casa. Para nosotros es un logro porque así, si te cogemos con una figura y te devolvemos de otra manera, tus amigas, tus amigos dirán, oye, ¿qué has hecho? Personal, ¿ves? Y es, es un poco lo que, lo que nosotros Nuestra debilidad. <laughs> Nuestra debilidad. Nuestra debilidad es el, el coste de una hora de entrenamiento. Yo sé que queréis llegar, <laughs> llegar aquí. El coste de entrenamiento. Somos caros. Somos caros. Pero quiero decir que es, es, es lo, que, lo que nosotros damos al centro, lo que nosotros damos al cliente es, es, está exponencialmente eh, medido a lo que realmente cuesta la hora eh, nosotros no te cobramos ni matrícula ni inscripción ni servicio de bebida ni servicio de toalla ni servicio de higiene en el baño no cobramos nada de eso lo único que cobramos es la clase pura y dura nosotros cobramos, para que os hagáis una idea, entre 28 euros la clase hasta 65 euros la clase. Para que haga una idea. ¿Quién paga 28? Paga 28 euros la clase quien venga y dice, voy a venir con mi amiga mm. o mi amigo y voy a pagarte todo el año. Y voy a venir dos veces por semana. 28 euros la clase. ¿Por qué? Porque yo te tengo que compensar a ti esa confianza que tú tienes sobre mi centro o sobre mi persona como entrenador y te lo compenso con bajarte casi más del 50% la clase. Pero no lo pienso, no lo pienso porque te... te no lo pienso en el, en el, en el momento, lo, lo compenso porque yo creo en mi sistema de trabajo y sé que en un año te voy a transformar. Es más eso. Y te voy a transformar. Y cuando yo te transforme a ti y a tu amigo, tú vas a hacer de que tú seas mi, mi, mi banner. Tú serás mi publicidad. Irás por allí y se lo contarás a otra persona. Y no estoy ganando 28 euros, estoy ganando el triple. Eso es, ese es nuestro objetivo. Eh, Nuestras amenazas. Nuestras amenazas es el desconocimiento. El desconocimiento, y aquí no lo tengo puesto. De, de lo que es un entrenamiento personal. A vosotros pues estoy contando lo que es un entrenamiento personal, pero lo estoy haciendo un esbozo muy superficial de lo que es, pero en realidad es mucho más profundo. Medidas antropométricas, peso, eh, estatura, pliegues, eh, etc, etc. O sea, es mucho más allá. Entonces, el desconocimiento de que yo coja a una persona que tenga a lo mejor una lorcita y yo te pinche, a lo mejor puede ser ofensivo, pero es un objetivo que nosotros necesitamos para poder llegar más allá. Y después, eh, yo creo que la, la poca conciencia que tienen otros centros de entrenamientos personales en, en voy a decir la palabra que no, que no suene tan, tan dura, ¿no? Pero hay, hay muchos centros de entrenamiento poco profesional sobre este, sobre este tema y la gente lo que hace es que te cobra 8 euros por, una, por un entrenamiento. Entonces, no puedes dar un servicio como el que yo doy, por 8 euros. Entonces, cuando yo le explico a mis clientes cuánto vale, dicen, no, es que ahí me cobran 8 euros. O 10, o 12. Y, y claro, cogen la oferta allí. Pero, ¿sabes qué pasa? Que a lo largo del año terminan, terminan viniendo. ¿Por qué? Porque o no consiguen su objetivo. O porque el entrenador está sentado en una silla y te dice, cuatro barpi, el móvil. Eh, Haz unos fondos. Así está bien, sí, sí, así está bien. ¿Eh? Claro, por 10 euros, ¿qué quieres? O sea, por, por 35 o por 65 estoy mirándote las abdominales y si has hecho una abdominal mala, digo, esa no te la cuento, no te la puedo contar esa. O sea, si la has hecho, la has hecho media. Vamos, entonces eso es. Eso es el entrenamiento personal. Y mucha gente lo que hace es que da cualquier cosa por coger, por coger, por coger 10 euros. También, ser un centro exclusivo, que ya lo he dicho. Eh, personal de calidad, los entrenadores que estén, que, estén, que estén bien y las oportunidades, que la gente tome conciencia de la realidad de la actividad física, que este tipo de servicio se, se vaya poniendo de moda entre el sector de, alta, de la alta sociedad. Sí que es verdad que si yo tengo una nómina de mil euros, es muy complicado que pueda eh, acudir a este tipo de entrenamiento, pero sí que un ejecutivo donde entrena, donde trabaja. Eh, casi 10 horas diarias, necesita una hora específica para entrenar, no puede ir un ejecutivo por ejemplo, eh, tenemos al director, de, director general de, de unos grandes supermercados no puedo decir quién es, pero <laughs> llega allí y dice, claro, yo no puedo ir a Leque, ¿por qué? porque me encuentro con mi repartidor me encuentro con mi con mi reponedor me encuentro con mi... Ex, ¿Sabes? Tengo que venir a este sitio porque es el único sitio donde yo puedo encontrarme a gusto para, para entrenar. Eh, nuestro objetivo, ser un referente en nuestro sector, aumentar el número de clientes fijos fijo y rotación. Eh, básicamente, nosotros somos el primer centro de entrenamientos personales en Yeida. Para que os hagáis una idea, en Capón, solamente en la radio de Capón, hay siete de entrenamientos personales. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido como el faro y a partir de aquí todos han cogido y han dicho, ¿por qué se ha puesto aquí? Porque se puede aparcar cerca. Vamos a ponernos aquí. ¿Por qué? Porque los alquileres también son más baratos. ¿Por qué me pongo aquí? Porque hay más oferta de espacio, etc., etc., etc. Pero en Lleida hay más o menos sobre unos 14 a 16 centros de entrenamiento personal. Nosotros cuando fuimos, fuimos los primeros. Y recuerdo que cuando estábamos creando el proyecto nos dijeron, no va a funcionar. Eso creo que tienes que dedicarte a otra cosa porque los gimnasios que funcionan es el Ekel, el Thank You, el Treble, etc., etc. Eh, los valores. Emprender cualquier proyecto no es fácil. Necesitas de unos valores fuertes para afrontar los inconvenientes que seguro te irán surgiendo. Esto es una cosa que, 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 que quiero que los, que los calque, porque es una cosa que me lo repito constantemente, constantemente digo me voy a ir encontrando con muchos obstáculos me voy a ir encontrando con muchos ya con mi vida deportiva que llegué en el 99 y hasta el 2007 no pude ser un deportista que puedo sentirme deportista de verdad no con una carrera deportiva verdad y yo no te digo a nivel laboral a nivel laboral hemos venido de una pandemia donde nosotros de lo fuerte que éramos de antes hemos podido sustentarnos porque porque el centro lo que tenemos pagado, porque hemos tenido una inversión muy fuerte de, de, de recursos humanos a la hora de, 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 de meter muchas horas de entrenamientos, etc. etc. Y es muy importante. Eh, en, en, en el deporte no solo están las personas ni los sentimientos, también se transmiten valores. Esto es, ya, ya, ya estamos acabando y, y quería acabar con, con un mensaje positivo. Lo, el, el deporte no solamente es chutar, eh, correr, sentirse fuerte, sacarse la camiseta. Hacer un. No. El deporte va mucho más allá. El deporte necesitas tener una bondad, necesita ser agradecido, necesita ser. Aquí, compañerismo, aquí venía eh, de, eh, ilustrado con unas fotos: compañerismo, comunicación, esfuerzo, ¿eh? confianza. Son elementos que tienen que ser importantes, que esto va a servir mucho. En vuestra vida laboral, compañerismo, compañerismo, comunicación, esfuerzo, confianza, compromiso, felicidad. Es importantísimo. Estos valores tienen que repetiros en vuestra mente eh, 24-7, porque esta es la clave. Esto es la clave. Esto, esto. Si tú haces, incluyes esto en tu vida, te levantas un día. Eh, eh, en psicología decimos perro bueno perro, perro bueno, perro malo, ¿no? Perro malo es el que te está todo el diciendo, no puedes, estás cansado, qué frío hace. <tose> <tose> te levantas, confianza. Solamente con que te repitas eso. Compromiso, hoy que tengo que ir, compromiso. Felicidad, una alegría. No solamente felicidad a los viernes y los sábados y los jueves, también hay que tener felicidad a los otros días. ¿eh? Esfuerzo. Sé que hoy no puedo, sé que hoy me voy en las rodillas, sé que hoy me voy en la cadera, sé que hoy estoy cansado. Eh, ayer tuve una gastroenteritis. Repetiros, chicos, repetiros mucho esto. Es, es lo que me ha hecho llegar hasta donde estoy ahora, desde mi Esmeralda natal hasta Lleida en el 2022, que ya casi estamos acabando. Y eso es lo que os puedo transmitir en esta charla. Muchas gracias, chicos, por escucharme. Un aprendizaje de vida, ¿no? Sí. Ha sido por muchos sitios, has estado en muchos sitios, has acabado aquí. Pero bueno, nos ha explicado que a veces el camino no, 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 es, no es recto. Y, y bueno, sobreponerse, hemos hablado de valores. Vamos a ver si hay preguntas por la sala. ¿Alguna pregunta por aquí? Venga, chicos, aprovechar. Mira, por allí, un momentito, si podemos pasar el micrófono. Por favor. Gracias. Y Silencio, sí. ¿Puedo y repetir? decidiste crear este negocio. ¿Tenías algo más pensado aparte de este gimnasio que has explicado? Sí, sí. He, he, he hecho muchísimas otras cosas. Os, os, he, os, he, os, os, os he dicho esta, esta, esta parte porque, porque aparte de, 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 de este tipo de, de actividades deportivas, esto es, esto es lo que os he enseñado, es lo que más me ha costado. Pero me ha funcionado. Después hay otras cosas a las cuales no le he dedicado tanto tiempo y no me ha funcionado. Por eso no lo he querido poner en esta ponencia, porque eh, todo se, se, se basa al esfuerzo y al sacrificio que le pongas. A lo que os repetía al, al final. ¿no? Eh, eh, he hecho una startup, eh, he, he sido franquiciado de una cadena de comida, he sido. Eh, 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 a, a, no agente inmobiliario, pero me he dedicado a la inmobiliaria. O sea, me he dedicado a un, a un montón de cosas, pero que no le he dedicado tiempo. Y no le he dedicado esto. Esfuerzo, sacrificio, alegría, felicidad, confianza. He cogido y dicho, ah, tengo dinero, ¿qué puedo hacer? Pues mira, me voy a abrir una cadena de comida. ¿Cuánto vale? Diez, once. Me la abro. ¿Y qué iba? Pua, iba por ahí, me hacía la foto. Pasaba, ja, 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 ja. Pum. Cuando llegaba otro día y decía, ah oh, qué bien, hostia, la, la foto, qué bonito, tan son, cuando decían el contable me decía, hay que poner 5.000 mil euros este mes, que hemos perdido. Bah, problema. 5.000. Hay que poner 10.000 el mes que viene, ¿eh? Tengo. Deportista, élite. <laughs> Hasta que al final coges y vas a la última caja y dices y tragas. Y ya no está. ¿Por qué? ¿Por qué no ha funcionado? Esfuerzo, sacrificio, confianza, felicidad, valores. Valores. No le puse nada de eso. Y como no le puse nada de eso, no, no triunfe ¿Por qué triunfé en Personal Beso? ¿Por qué Personal Beso es un referente? Porque le puse pulmón. O sea, le puse pulmón, no. Le puse lo siguiente de pulmón. ¿Eh? Y ahora nos dedicamos a otra cosa. Ahora estamos pues, dedicándonos a, a la administración municipal, por decirlo de alguna manera. Y le estamos poniendo el mismo pulmón, porque sé que con mis 42 años, cuando emprendí en esos otros proyectos, era muy joven. Era muy joven, pero a veces no hace falta que nos equivoquemos para que aprendamos podemos aprender son simplemente con escuchar ahora tenemos muchísima información las redes sociales el YouTube todo y por eso yo creo que hay que hay que hay que ponerle eso hay que ponerle esa esa esa, esa fuerza he, he, he hecho muchas cosas muchas porque cuando eres deportista era un atleta del FC Barcelona eh, tenía un becado eh, tenía un patrocinio con Nike eh, lo tenía todo, lo tenía todo y más. y Pero en ese momento no tenía eso, confianza, valores, esfuerzo, sacrificio, no tenía eso. Tenía talento solo. Me ponía en la pista y corría y ganaba dinero y mis patrocinadores me aplaudían y me decían, eh, lo que habíamos quedado, toma, 10. Y en nosotros era lo mismo, iba a la caja, cogía el dinero, entraba por un lado y salía por el otro. Entonces yo creo que lo que más he ganado, o sea, más que el dinero, lo que ahora tengo es eso, valor, esfuerzo, sacrificio. Y ahora nos dedicamos a otra cosa y eso, sabemos que tenemos que ponerle eso. Valor, esfuerzo, sacrificio, lucha, confianza. Muy bien. De todas formas, sí que es verdad que a lo mejor es el negocio que ahora te ha funcionado y todo, pero en tu época de, de deportista... Esfuerzo, sacrificio, seguramente. Y has explicado que los años que tuviste que pasar hasta que llegaste a, a considerar que estabas empezando a tocar el sueño que habías, que habías tenido ¿no? en su momento. Explicabas que había estado en Estados Unidos, que no fue bien, que hiciste algo en el 2003, la participación pésima has hablado en París. Es decir, también sobreponerse ¿no? a aprender a que las cosas no salen a la primera y que se necesita esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo. esfuerzo un valor importante que, que bueno, estos días también estamos explicando, porque al final son experiencias de, de emprendedores, ¿no? de, de gente que no son la parte de negocios, sino a nivel personal. Este esfuerzo. Más preguntas. No. Sois tími son son, tímidos, son tímidos, sí. son tímidos, sí. En clase hablar un poquito más. <risa> 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 eh, yo sí, yo sí tengo alguna. Una pregunta. Porque una persona que ha, que ha estado en tantos países, que ha, se ha relacionado con tanta gente, creo que es importante y a veces lo hablamos también aquí con clase. Con, nosotros trabajamos con el tema de Erasmus, de intercambio. Que eso, creo que eso también es una parte que, que te aporta mucho en la emprendeduría. Es decir, eh, te ayuda a aprender de otros sitios, a ver que las realidades que tú tienes no son iguales, que no todos tenemos las mismas oportunidades, que hay gente que está peor y en cambio ha luchado para estar mejor. Entonces. Todo eso, toda esa riqueza que has aprendido, ¿Qué, qué, qué, ¿qué resumen podrías dar? Yo creo que, que mi vida se resume por todo lo que he podido viajar y por todo lo que he podido llegar a conocer. ¿no? O sea, eh, eh, creo que me falta de los continentes, creo que he ido a todos y de todos he aprendido algo. Eh, de Estados Unidos sale mi, mi, mi negocio, de Estados uh -huh. Unidos, donde voy a Los Ángeles y veo este centro de donde van los actores y actrices a, pre a preparar sus... Sus cuerpos para, los, para las películas, de la gente, de cómo relacionarse, de cómo tratar a la gente, de, 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 de ver oportunidades donde tú dices, esto en Lleida funcionaría, porque además queremos que funcione en nuestro territorio, no queremos uh -huh. que funcione en nuestro país también, ¿eh? pero queremos primero empezar a sembrarlo pues en nuestro huerto, uh -huh. en nuestra parcela, en nuestro patio. Después cuando ya pasemos a pensar en los patios, intentaré que cre crezca cre en el patio del vecino, en el del vecino, en el de toda la comunidad y, ¿por qué no?, en el de toda la ciudad. Pero primeramente in intentas empezando por ti. Y eso te ayuda muchísimo, el viajar, el conocer gente, el conocer idiomas, el, 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 el intentar conocer culturas, formas de vidas, estilos de vida, uh -huh. estilos de vida que dices. este estilo de vida es el estilo de vida que yo necesito en mi vida. Claro. Y eso, a partir de ahí... Te lo da mucho el conocer. El o sea conocer. que si tenéis la oportunidad de viajar, no solamente viajar, yo he viajado mucho a nivel deportivo. A nivel deportivo quiero decir: Barcelona o Madrid, avión, eh, llego a, a Kioto, Kyoto, eh, coche, transfer, hotel, descansar, pista, entrena, entrena, hotel, hotel, competición, competición, hotel, hotel, aeropuerto, aeropuerto, Barcelona. Y no he visitado la ciudad, pero después he cogido durante mucho tiempo e intentar visitar los países en los cuales he ido a Juegos Olímpicos. Y visitarlos de verdad, porque durante, cuando juegas en Juegos Olímpicos no puedes, ¿Estás porque concentrado? estás concentrado. Es que hasta caminar de la cama al, al comedor te duele algo, entonces uh -huh. intentas no, no evitar la fatiga. Y he intentado visitarlo, pero ahora lo visito con un prisma diferente. No desde el tipo de ocio, sino en el tipo de descubrir maneras de negocio, manera de, de superación, manera de traer cosas aquí. Eso es eso es, es, es importante. Ahora estoy eh, con, con proyectos y, anima, a, a, y historias de, de deporte que hago búsqueda, eh, tengo la lista de sitios donde ir a visitar, vas allí, miras. Lo único que tienes que hacer es mirar. Copiar y mejorarlo. La clave es esa. No quieras decir, no, porque yo me voy a inventar. Está todo inventado. Uh -huh. Lo único que tienes que hacer es copiarlo y mejorarlo. Uh -huh. Es la clave. Bueno, observar, ¿no? Es una capacidad también de un emprendedor, estar siempre abierto ¿no? a aprender. Sí. Yo creo que durante toda la vida, ¿no? Y es una actitud también de, de un emprendedor. Me preguntan desde el ciclo for formativo de realización de espectáculos de primero. Y te has conocido mucho mundo. ¿Por qué al final escogiste Yeida? ¿Tienes una vinculación personal que...? No, mira, yo he vivido en Yeida, eh, eh, San Cugat, en el CAR, he estado en Hospitalet, he estado en Barcelona, en Madrid, en el CAR, Sudáfrica, he estado en Estados Unidos, en Los Ángeles, he estado en, en Boston. Eh, estaba en todos estos sitios. Y estos sitios no han tenido ese enganche que ha tenido Yeida para, para darme, para, para que yo me quedara. Y es porque tiene este entorno familiar, donde todo el mundo nos sí. conocemos, donde todo el mundo. A, a mis amigos que vienen a visitarme, eh, es una anécdota muy pequeñita, pero muy, muy, muy el por qué vivo en Lleida, ¿no? Vienen unos amigos australianos y les digo: ¿Qué os ha, qué os ha sorprendido de Yeida, de, 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 de Cataluña? Me dice: Que compartís la comida. ¿Cómo que compartís la comida? Claro, vais ahí un plato de jamón y ¿cómo sé que ahí me tocan dos o me tocan tres? O hay un plato de pan y sé cómo... ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, esto nos lo hace a nosotros porque compartir es lo que nos hace estar, estar más cerca. cerca. Uh -huh. Y nos gusta el ocio, el ocio de estar aquí, vamos a comer. O sea, dice, quedamos, cuando quedáis vosotros, no, en, en, mis amigos decían... A, a, ¿A qué quedáis vosotros? Quedamos a jugar al frisbee, a pasear un día, a ir a, a correr, a ir en bici. Y, y vosotros cuando quedáis, a echar una birra, a echar un café, a comer, a cenar. Entonces, nos, gu nos, gusta. nos gusta comer, ¿sabes? Sabes? comer y beber. Esto, esto tiene mucho enganche y por eso la gente que viene de fuera, y por eso la gente que viene de fuera a eso le encanta. Y yo que vengo de fuera... Me encanta. Uh -huh. Y eso te hace estar más cerca. O, o, o dice, no entiendo por qué todo el mundo va diciendo adeo, 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 adeo. adeo. Adiós, 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 adiós. buen día, buen día, buen día, adeo, adeo. dice, pero por qué si no os conocéis. Bueno, es esto. Sí. ¿Y esto es lo bonito. ¿Lo, lo conoces. No, pero bueno, seguramente que me conocerá, o no hemos visto, hemos coincidido en la cola de, del súper Y adiós, adiós, o adiós, buenas tardes, adiós, que vaya bien, cuídate, buenas tardes. Sí. Entonces, eso me encanta, me encanta. A veces los de fuera nos explican ¿no, lo bueno que tenemos de aquí, no nos damos sí, sí. cuenta. No nos damos cuenta. No nos claro. damos cuenta en el día a día. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Por allí detrás, pues si le vais a pasar el micrófono, por favor. No, no, lo necesitamos para el streaming, ah, para que se oiga desde... <laughs> vale. eh, sí, por favor. El <laughs> está hecho... O está más curtido tanto en el éxito como en el fracaso. Aquí tienes a mucha gente joven que, bueno, espero que tengáis mucho éxito en vuestra vida, pero por desgracia la vida también da fracasos. ¿Qué consejo les darías a ellos para poder afrontar lo que es el fracaso? Mirar, os digo una cosa que esta pregunta es buenísima, pero buenísima, buenísima. Eh, no conozco ningún deportista que haya ganado más que perdido. No. No. ¿Cuántas, cuántos, cuántos campeona, cuántas copas cuántas copas Américas cuántas copas Américas Messi ha jugado y cuántas ha ganado Cuántas ha perdido ha perdido más que ganado ¿Ah? Entonces no conozco ningún deportista que haya ganado más de lo que haya perdido eso clavaros para ganar antes tienes que perder mucho pero mucho. Es, una, es, una, es un nivel exponencial muy grande. Aunque el mejor jugador de la historia del fútbol ha jugado cuatro Copas de América y ha ganado solo una. Michael Jordan. Michael Jordan. Que jugaba hasta con los ojos cerrados. Ha jugado, no sé si, 16 temporadas en la NBA y solo tiene seis anillos. Ha perdido 10 temporadas. Imaginaros el mejor deportista de todos los tiempos. Por lo tanto, cada vez que vosotros emprendáis, trabajéis, luchéis sobre alguna cosa y perdáis, no os preocupéis. Tenéis que seguir intentándolo. Es el fallo del 10% o el impacto del 10%. El impacto del 10% en negocio es, si tú lanzas una comunicación a mil personas, solo te la van a comprar un 10%. Si tú lanzas a un millón, un 10% el efecto del 10% y el efecto del 10% se reduce casi en todo. Si eres un súper de serie, ese 10% lo puedes subir a un 20, a un 15, a un 18, a un 25, pero tienes que intentarlo muchas más veces para que la, la recuperación, para que lo que recuperes sea equitativo. Lo recordar, los mejores del mundo han perdido muchísimo más de lo que han ganado. Uh -huh. Pues muy bien, nos quedamos con este aprendizaje. Eh, muchísimas gracias, Jackson, por haber estado aquí. Gracias a todos y nos emplazamos a la, a la charla que tendremos de aquí un rato. Muchísimas gracias.